me aprobaron el crédito, ya pasé allá. ¿Aló? Hola, amor. Hablando del ausente. ¿Qué decíamos ahí? ¿Sí? Bueno, entonces ya voy y la recojo. Ya está arreglada. Bueno, pues amor, siempre mucho te amo. Besotes. Chao. Tati, yo ya vengo. Vayan del pueblo. Mami, chao. Me voy pan de polo. Ya vengo. Se cuida. Bendición. Guadalupe, para llegar acá es un paseo largo, hay que subir bastante loma, uno necesita una moto más exigente. Habían varios modelos de motos, pero la que mejor se acomodó a lo que yo necesitaba fue esta. El diario vivir mío es, me levanto, voy a clase cerquita de la UPB, vuelvo a la casa, organizo mis cosas para el trabajo y me voy a trabajar hasta Sabaneta. De Sabaneta por la noche me vuelvo hasta la casa y ya la pongo a cargar. Pues mi nombre es Diego Armando Alzate Gómez, yo soy electrónico, trabajo y estudio y pues me transporto en la moto, es como mi diario vivir. Son motos completamente eléctricas, para compararla con una motocicleta normal, esto sería el equivalente a 600 centímetros cúbicos y eso sería el equivalente a unas 150. Camilo Matías Ovalle, yo soy el CEO de Propeller Energy, que es la compañía que es el distribuidor exclusivo para Latinoamérica de la marca Vectrex. Es muy sencillo, es como conectar la plancha, se conecta a la pared, cualquier toma corriente convencional, 110 o 220, conecta la motocicleta y se carga en 2 horas y la carga inicial, o sea de cero, sería en 5 horas. Pues, para iniciar la motocicleta, el proceso es abrir el switch, la motocicleta te indica aquí ready, estás listo para arrancar y oprimes la manivela izquierda, la manivela derecha y ya la moto queda lista. Ella te indica go. Y la moto ya está encendida. Entonces, yo la acelero. Empecé con una moto 2 tiempos, una Vespa. Me agarró la conciencia ambiental y todo el cuento. Entonces empecé a investigar sobre las motos eléctricas y qué posibilidad había de tener una aquí en la ciudad. Y ahí fue como me enteré de que aquí en Medellín había una empresa que las comercializaba. Pues yo dije que yo quería un medio de transporte amigable con el medio ambiente, que me pudiera transportar fácil. Y la moto eléctrica fue la mejor respuesta a mis preguntas. Porque mucha gente le tiene miedo a estas tecnologías. Piensan que de pronto no va a dar, digamos, que el trabajo que uno necesita a diario. Pues yo tenía varios miedos. El primero fue qué tan fina fuera la moto. Bueno.
la relación con respecto al costo en combustible es de un octavo. Lo que tú te gastarías en gasolina, una octava parte es lo que te gastas en energía eléctrica. Y no vuelves a pagar ni filtros de aceite, ni mantenimiento, no hay cadena, no hay piñones, todo este tipo de cosas que son de consumo normal de las motocicletas. Que el consumo de energía, si fuera el que me estuviera hablando el vendedor, porque mucha gente por vender le mete uno cualquier cosa. Entonces investigué bien, hice unas pruebas, él me mostró unos estudios, son muy transparentes en esas cosas. Y yo dije, pues no voy a arriesgar, no tengo nada que perder. Yo fui donde vendían la moto y me dijeron que el consumo de la moto, desde que está cero la carga hasta que carga del todo, es de 6 kilovatios. Entonces yo miré la cuenta de recibos pues, de EPM de la casa y miré cuánto era. Y más o menos el kilovatio hora de acá por estrato 2 es como 120 pesos. 120 pesos el kilovatio. Entonces las cuentas más o menos me daban cargándola todos los días 19 mil, 20 mil pesos de más que llegaba mensuales. A diferencia de la otra moto que tenía, que me costaba andarla por 4 días 15 mil pesos.